Hola gente de YouTube, antes de comenzar quiero decirles que si quieren ser saludados en todos los vídeos y ver capítulos adelantados, pueden hacerse miembros del canal. Y quiero aclarar que esta historia no me pertenece, le pertenece a su autor Oli Gambler. Pueden encontrar el enlace a su perfil en la descripción, no olviden dar me gusta si les gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de las novedades del canal. Y una vez aclarado eso, disfruten esta historia. Capítulo 34. Arrojó con fuerza el bolígrafo al contenedor junto a sus pies y se limpió los dedos con magia. Sacó otro bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta antes de continuar con su trabajo. Soy un idiota. DXD. 3 de julio de 1996, 8 de julio de 1996, 7 días después de la salida de Igor de la Cámara del Tiempo. Igor finalmente llegó a la casa. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta y fracasar. El rubio estaba tan ansioso que empezó a hacer lo que Shuri predijo. ¡Abre, maldita sea! Empezó a golpear la puerta. Pero cuando lanzó dos golpes, la puerta aún se mantuvo fuerte. Cada golpe que lanzaba hacía temblar la casa. ¡Mierda! La rubia se estaba frustrando. Todo lo que había entre él y su anime favorito era una simple puerta que, en circunstancias normales, no podría soportar un solo movimiento de su dedo. Al darse cuenta de que los golpes a medias no serían suficientes, Igor dio un paso atrás antes de retirar el puño. No puedes detenerme, estúpida puerta. Sin embargo, antes de que pudiera soltarlo, Barakiel apareció en la puerta detrás del rubio con todas sus alas extendidas. El cuadro entró en pánico desde el fondo de su corazón cuando, apenas unos momentos antes, recibió una transmisión mágica de que su casa estaba siendo atacada. Pero cuando vio que era el rubio quien estaba atacando su casa, las venas de su cabeza amenazaron con explotar. ¡Detente! ¿Qué estás haciendo, maldito mocoso? Al escuchar el grito de Barakiel detrás de él, el rubio no se enojó en lo más mínimo. De hecho, parecía haber encontrado a su salvador. Anciano. Corrió hacia Barakiel como un sediento que hubiera encontrado un oasis. La rubia agarró el abrigo del caído y miró al hombre con expresión suplicante. Viejo más señor Barakiel. Por favor abra la puerta. Es muy urgente. La ira de Barakiel rápidamente pasó del desconcierto al pánico total. Numerosos escenarios pasaron por su cabeza sobre cómo su esposa e hija probablemente estaban atrapadas dentro de la casa con alguna entidad poderosa. Sin perder tiempo, Barakiel avanzó y colocó la palma de su mano en la puerta. Igor estaba detrás de él como un niño desesperado que ya no podía contener la vejiga. En su cabeza, todo lo que tenía eran pensamientos sobre no perderse ni una fracción de segundo de Dragon Ball GT. No puedo perderme el sermón. No puedo perderme el sermón. No puedo perderme el sermón. Casi de inmediato, Barakiel pudo desactivar la barrera mágica que protegía la casa, lo que confundió a los caídos. Todo se siente normal. Pero Igor no tuvo paciencia para dejar que los caídos reflexionaran. Inmediatamente abriéndose paso, el rubio entró corriendo a la casa y se dirigió a la sala de estar. Allí, agarró el control remoto del televisor y comenzó a manipularlo. Debido a que no estaba completamente familiarizado con los controles, le tomó 1 o 3 segundos encontrar el botón de encendido. Antes de que pudiera agitarse demasiado, finalmente encontró el gran icono rojo y lo presionó. Sifof.
El sonido de la televisión encendiéndose hizo que el rubio se detuviera en seco. Esperó ansiosamente a que apareciera el canal actual. Pero al ver aparecer el logo de la televisión y... abultamiento de la vena. Tu madre. Y estaba enojado. La aparición del logo hacía perder un tiempo precioso. En cuanto a Barakiel, sus cavilaciones fueron cortadas cuando escuchó la maldición del rubio. Al entrar a la casa, giró la cabeza hacia la derecha y lo que vio le hizo desear mostrarle al rubio la suela de su bota. Parado allí en persona, Igor estaba ocupado tanteando con una expresión de pánico en su rostro. ¡Mierda! ¿Qué canal es? Punto punto punto. El rostro de Barakiel se volvió más oscuro que el fondo de una olla. Abultamiento de la vena. Maldito mocoso. Casi destrozas mi casa por esto, esta tontería. Barakiel estaba completamente furioso. Cuando recibió por primera vez una señal de que había un ataque a su casa, inmediatamente abandonó su misión y se teletransportó desde el otro lado del mundo. Estaba esperando muchas cosas. Incluso estaba preparado para exorcistas o miembros del clan Imejima que querían dañar a su familia. Entonces, cuando vio por primera vez al rubio golpeando frenéticamente el frente de su puerta, inmediatamente asumió lo peor y pensó que alguna entidad poderosa había secuestrado la barrera mágica que rodeaba su casa y había mantenido a su familia como rehén. Ese pensamiento también se disipó inmediatamente cuando descubrió que podía desactivar la barrera como de costumbre. Pero de todos los escenarios en los que pensó, ni una sola vez se le pasó por la cabeza que la rubia estuviera dispuesta a atravesar la puerta para ver algún pequeño programa tonto que quisiera ver. Haber pasado por tal montaña rusa de emociones hizo que Barakiel fuera completamente incapaz de contener su ira. Estaba completamente listo para pelear con la rubia hasta la muerte en ese mismo momento. Pero para su completa confusión, el rubio no reaccionó ante su provocación. De hecho, la rubia parecía estar más concentrada en lo que se transmitía por televisión. Con su rabia contenida por la confusión y la curiosidad, Barakiel entró en la habitación. ¿Qué es tan interesante que podría mantener domesticado a este mocoso? Al acercarse al televisor, finalmente escuchó lo que parecía ser la introducción del programa. Goku contra Legic. DxD. Shuriri y Akeno estaban cansados. Tanto la madre como el niño habían corrido sin contemplaciones desde la tienda de manga hasta su casa. Cuando Shuri vio la puerta abierta de par en par de su casa, su corazón dio un vuelco. Pero ella continuó. Cuando entró por la puerta, esperaba ver la parte delantera de su casa completamente destrozada. En cambio, todo lo que vio fue la puerta completamente intacta y abierta de par en par. Con un suspiro de alivio interior, arrastró a Akeno. Sin embargo, antes de que pudiera llegar al primer escalón, escuchó los gritos de su marido. Ya terminaste. Date prisa antes de que terminen los anuncios. Lo estoy intentando, viejo. Total y completamente confundidos, tanto Akeno como Shuri entraron a la casa y lo que vieron los dejó completamente estupefactos. Allí en persona, estaba Barakiel sentado en el sofá con el control remoto en la mano. Estaba tan absorto en la televisión que ni siquiera los notó entrar. Pero los caídos no fueron completamente culpables. Tenía los ojos pegados a la pantalla y su esposa y su hijo no ayudaban permaneciendo en silencio a un lado. En cuanto a Shuri y Akeno, ninguno de los dos había visto nunca a Barakiel permanecer frente al televisor. La forma en que los caídos estaban tan concentrados fue algo que destrozó por completo su visión del mundo. Finalmente, Shuri no pudo quedarse quieta más. ¿Esposo? Barakiel volvió la cabeza hacia ellos con leve sorpresa. Oh. Cuando llegaste, Moco. Apúrate, está de vuelta. La transición del final de los anuncios y la emisión de Dragon Ball nuevamente se mostró en televisión, lo que provocó que Barakiel le gritara a la rubia que corriera. En cuanto a Igor, su voz frenética se podía escuchar desde el baño. Mierda. ¿Por qué no se cabe? Sacúdelo, mocoso. El rubio estaba cubierto de sudor frío mientras veía cómo la última gota colgaba de su equipo como si estuviera súper pegada a él. Lo estoy sacudiendo tan vigorosamente como puedo, viejo. La situación era terrible. Igor sabía que la transición ya estaba llegando a su fin. Maldita sea. Compraré ropa interior nueva. Rápidamente enfundó su equipo, rápidamente tiró de la cadena y salió corriendo del baño. La rubia pronto apareció por la esquina. Como la sala de estar tenía dos direcciones de entrada, entró por la otra.
No se molestó en saludar a Shuri y a Keno y, en cambio, corrió hacia el sofá. Saliendo de detrás del sofá, saltó sobre él antes de sentarse. Ambos hombres estaban tan concentrados en la televisión que tanto la madre como la hija se quedaron allí parada. Shuri estaba experimentando muchas primeras veces hoy. Era la primera vez que Barakiel veía televisión. Era la primera vez que la ignoraba durante tanto tiempo. Era la primera vez que la trataba como a una extraña. Sabiendo que todo esto fue causado por la manipulación de su hija, Shuri agarró a Keno por la oreja y se la llevó a rastras. Mamá. Guaaaaa. Y así, también fue la primera vez que Barakiel también ignoró los llantos de su pequeña. DXD. Con el final del episodio, Akeno acudió inmediatamente al detective Conan. Tanto Igor como Barakiel no estaban interesados en verlo, así que ambos abandonaron la habitación. Se percibía olor a comida en la cocina, por lo que Barakiel estaba a punto de dirigirse hacia allí cuando el rubio lo sujetó por el hombro. Viejo. Necesitamos hablar. Había una seriedad en la mirada del rubio que Barakiel solo había visto en sus peleas. Está bien. Cuando la rubia tuvo esa mirada, Barakiel supo que no había bromas de por medio. Capítulo 35. Viejo. Necesitamos hablar. Había una seriedad en la mirada del rubio que Barakiel solo había visto en sus peleas. Está bien. Cuando la rubia tuvo esa mirada, Barakiel supo que no había bromas de por medio. DXD. Saliendo de la casa, Igor y Barakiel finalmente se pararon debajo del árbol en el patio delantero junto a la pared. El sol había desaparecido casi por completo en el horizonte y la brisa fresca de la noche finalmente comenzó a moverse. Barakiel se cruzó de brazos mientras miraba al rubio con una mirada seria. Está bien. Estoy escuchando. Sabiendo que tenía toda la atención de los caídos, Igor no se entretuvo más. Viejo. ¿Cuándo vas a hacer algo con las personas que quieren matar a Akeno? Los ojos de Barakiel se abrieron como platos. ¿Cómo hizo y? Hasta donde él sabía, nadie le había dicho nada a la rubia. Por eso se sorprendió mucho cuando Igor salió y dijo esta frase. Y naturalmente, la rubia tuvo una respuesta. Mis ojos no son para decoración, viejo. Eres un ángel caído. La tía es una humana. Habría estado bien si la tía fuera de una familia común y corriente. A lo sumo, podrías usar esa cosa de magia mental que tienes. Los chicos tienen que hipnotizar a su familia, pero la familia de la tía no es normal. Ya puedo decir que abogan por la supremacía humana, la pureza del linaje o alguna otra tontería. Mi punto es que Akeno es un híbrido. Bueno en el árbol genealógico, así que estoy bastante seguro de que harán todo lo posible para eliminarla. Luego ingresó al espacio personal de Barakiel y le dio un golpe en el pecho. Mi pregunta viejo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Barakiel guardó silencio. La pregunta de Igor invocó las viejas llamas anidadas en lo más profundo de su corazón. Pero tan rápido como surgieron esas llamas, fueron apagadas con agua. Sus puños cerrados se relajaron mientras suspiraba. No es tan fácil como crees, mocoso. Quiero deshacerme de ellos. Realmente lo quiero, pero el clan Imejima es parte del panteón sintoísta. Y ese panteón es muy poderoso. Si elimino al clan Imejima, Grigori verse sumergido en una guerra con un panteón que tiene millones de dioses en sus filas. Sin mencionar que hay numerosos dioses poderosos en el panteón Shinto, todos ellos poseen algún nivel de inmortalidad. No tenemos los medios para luchar contra ellos. Igor escuchó todo esto con cara seria. Procesó las palabras de Barakiel durante unos segundos y al final frunció el ceño. Las personas inteligentes como tú siempre piensan en las consecuencias, el impacto y todo eso. Es por eso que incluso una persona tan fuerte como tú está siendo restringida de esta manera. Entonces Igor se señaló a sí mismo. Tenía el ceño fruncido mientras miraba a Barakiel directamente a los ojos. Soy estúpido. Este asunto de las consecuencias y esas cosas no se registra en mi mente. Todo lo que sé es que si te odio, debes morir ese mismo día. ¿Quién es tu patrocinador? ¿Cuál es tu facción? ¿Quién es tu amigo? Y todo eso no me importa. Olvídate de los dioses, Lucifer podría ser tu padre o tu hermano, por lo que a mí me importa. Así que te pregunto de nuevo, viejo. ¿Cuándo te ocuparás de los Imejima? Igor estaba poniendo de los nervios a Barakiel. Era como si el caído estuviera hablando con una roca.
A pesar de que planteó los puntos importantes, Igor todavía no podía entender. Solo sirvió para agitar más a Barakiel. Acabo de explicarte por qué no puedo. Con la mirada en blanco, Igor interrumpió. Y acabo de decirte que soy estúpido. Todo lo que veo son dos caminos aquí. O Aken no muere o el clan Imejima muere. Levantó ambas manos y enumeró cualquiera de las opciones, como pesar una balanza. ¿Esperarás a que Imejima ataque primero o los matarás primero? Barakiel se frotó la nuca mientras suspiraba en el proceso. No puedo creer que un mocoso todavía mojado esté tratando de convencerme de exterminar a todo un clan. Oye. ¿Tengo al menos 60, 64? ¿O tengo 63? En algún lugar por ahí. Barakiel desestimó las palabras de la rubia. Deja de decir tonterías. Tienes 6 años. Cualquiera con una fuerza decente puede darse cuenta de que tu edad o sea ni siquiera ha superado la década. Pero mentalmente, todavía tengo 60 y tantos. Y todavía eres infinitamente más joven que yo. Y la tía también. Punto punto punto. Ambos hombres permanecieron en silencio. El rostro de Barakiel estaba apagado mientras Igor miraba a Barakiel con una sonrisa atrevida. Pero los caídos guardaron silencio. Se negó a profundizar más en el agujero que creó. Finalmente, la atmósfera se calmó e Igor volvió a su expresión seria. Basta de juegos, viejo. Akeno es un híbrido. Admito que no sé mucho sobre el mundo, pero sí sé muy bien que las razas mixtas están mal vistas. Y eso es en el mundo de lo mundano. No es difícil adivinar que en el mundo sobrenatural, todo no termina con ser mal visto. No conozco todos los detalles, pero no es necesario que me hubiera quedado callado antes, pero no. He llegado a gustarme el pollito. Naturalmente no quiero que muera. Así que te pregunto cuál será tu plan de acción. Dame una respuesta directa, viejo. Barakiel pareció reflexionar sobre la cuestión. Pensó en diferentes escenarios sobre lo que sucedería si mataba a miembros del clan Imejima. Cada vez, el escenario terminaba con la ira de los dioses y la destrucción de Grigori. No pudo evitar sacudir la cabeza con impotencia. Mi respuesta sigue siendo la misma. No puedo hacer la guerra contra los Imejima porque no solo dañaría a Grigori, sino también porque Shuri quedaría devastada. Igor miró a Barakiel. Él realmente lo miró. ¿Qué pasa con el asesinato? Sin perder el ritmo, respondió Barakiel. Magia de adivinación. Incluso si puedo proteger mi identidad, no puedo proteger a mi raza. Podrán descubrir que el que exterminó al clan Imejima era un ángel caído. Si profundizan más, eventualmente empatarán todo el asunto. De vuelta a mí. Finalmente, Barakiel se frotó la frente mientras respiraba profundamente. Mira, mocoso. Quiero que entiendas esto muy bien. No me aterroriza el clan Imejima ni el panteón Shinto. Lo que temo es ser la causa de la próxima gran guerra. Lo que temo es causando la muerte de mi gente. Lo que temo, es que mi esposa y mi hija me odien. Barakiel apretó los dientes antes de continuar. Puedo soportar el odio de mi propia familia ya que sé que a pesar de que me odien, estarán vivos. Pero sé que Azazel no me etiquetará como traidor a Grigori. Cuando ocurre la guerra, en lugar de deshacerse de mí, él pelearía conmigo, incluso si le rogase que no lo hiciera. No tengo miedo a la muerte, pero no puedo soportar ver a mis hermanos morir frente a mí. ¿Me entiendes ahora, Dimori? Para eliminar la amenaza que se cierne sobre mi familia, no puedo hacerlo. Silencio y... La brisa fría soplaba entre los árboles. Los sonidos de varios insectos fueron acompañados por la salida gradual de la luna. Pero cuando salió la luna, la rubia también lo hizo. Sus fríos orbes cerúleos chocaron con los ojos de Barakiel. En el rostro de la rubia había algo parecido al disgusto. No. No, no lo entiendo. Soy demasiado estúpido para entender todas estas cosas. Lo único que sé es si mi hermano todavía estaba vivo y me dijo que alguien quería matarlo. La tenue aura roja del Kaioken se arremolinaba alrededor del rubio. Todo lo que haría falta es una palabra suya, e incluso atravesaría las puertas del infierno para arrancarle el corazón a quien codiciara su vida. La presión de su ki creció, provocando que un aura oscura y pesada descendiera sobre los alrededores. Incluso si la consecuencia de mi elección fuera enfrentarme al mundo entero, estaría espalda con espalda con mi hermano y lucharía hasta triunfar o exhalar nuestro último aliento. La densa presión de su ki era tan abrumadora que dentro de la casa, Akeno, que era sensible a esto, no pudo evitar gritar.
Papá. Papá. Salió corriendo de la casa con lágrimas en los ojos hacia los dos hombres que estaban parados junto al árbol. No sabía de dónde venía la presión. Todo lo que sabía era que sintió un peso repentino caer sobre ella, asustándola y obligándola a buscar a su padre. Igor inmediatamente controló su presión después de ver a Akeno salir corriendo. Solo pudo observar impotente cómo Barakiel consolaba a su pequeña. DXD. El tiempo volvió a pasar en silencio. Barakiel sostenía a Akeno dormido en sus brazos. Estaba tan asustada que incluso después de que desapareció la presión de Igor, se negó a separarse de su padre. Finalmente, Barakiel solo pudo abrazarla hasta que finalmente se durmió. En cuanto a Igor, permaneció en silencio a un lado. Le había dicho todo lo que había que decirle a Barakiel y sintió que no necesitaba hablar más. No debería tratar de imponerle mis propios puntos de vista. Con cuánto tiempo ha vivido, debería saber mejor qué hacer. Había intentado todo lo que podía, pero Barakiel se mantuvo firme. Al final, incluso la rupia llegó a comprender la situación del caído después de pensar un poco. Al final, solo pudo hacer una petición. Viejo. Por favor, mantente con vida. Silencio y... Barakiel no respondió a las palabras de la rubia. Igor también sabía que los caídos lo habían oído. Pasaron unos momentos de silencio bajo el suave susurro de los árboles movidos por la brisa de la noche. Barakiel se balanceaba suavemente mientras sostenía a su hija. El amor que mostraba en su rostro no podía ser fingido. Pasaron unos momentos nuevamente antes de que finalmente Barakiel hiciera una pregunta en lugar de responder a las palabras anteriores del rubio. ¿Cuándo y cuánto tiempo estarás fuera? Con una mirada ligeramente solemne, Igor miró hacia Akeno y luego hacia la casa. Su expresión era ilegible, pero sus siguientes palabras estaban llenas de una evidente renuencia a separarse. Tan pronto como terminemos aquí, y durante unos años. Por mucho que quiera quedarme, mi situación no lo permite. Barakiel naturalmente entendió lo que quería decir la rubia. Era solo cuestión de tiempo antes de que su existencia y la cámara del tiempo que poseía salieran a la luz. En ese momento, se derramaría sangre por todo el mundo sobrenatural. Aunque Igor era fuerte, solo era comparable a un hermano pequeño entre los gigantes verdaderamente fuertes que habitaban el mundo sobrenatural. Por eso Barakiel no intentó persuadir a la rubia para que se quedara. Estarán tristes si desapareces de repente, ¿sabes? Podrían pasarlo por alto la última vez, pero no esta vez. Igor se volvió hacia Barakiel con una cálida sonrisa. Sus ojos se posaron en Akeno, que dormía pacíficamente sobre el hombro de su padre. ¿Qué puedo decir, viejo? No soy bueno para las despedidas. Barakiel también sonrió, comprendiendo plenamente los sentimientos de la rubia. Pero al igual que el cambio de mareas, la sonrisa en su rostro fue reemplazada por una mirada seria. No te preocupes. Incluso si tengo que dar mi vida, los protegeré. Así que asegúrate de volver pronto. Al escuchar las palabras de seguridad de Barakiel, Igor asintió con la cabeza. Está bien, viejo. Confío en ti para que cuides de la tía y del pollito. Una aura blanca con mechones rojos rodeaba a la rubia. Hasta luego, viejo. Confío en que serás lo suficientemente fuerte para soportar algunos golpes míos en nuestra reunión. De lo contrario, haré que me llames abuelo. Dicho esto, despegó hacia los cielos sin mirar atrás. No fue hasta que el rubio desapareció en el horizonte que Barakiel sacudió la cabeza con una sonrisa maliciosa. Llámalo abuelo, dice. Y, sin embargo, las palabras de Igor resonaron en su interior. Miró nuevamente a su hija antes de reafirmar su convicción. Solo necesitaré ser más fuerte que tú, mocoso. Capítulo 36. Llámalo abuelo, dice. Y, sin embargo, las palabras de Igor resonaron en su interior. Miró nuevamente a su hija antes de reafirmar su convicción. Solo necesitaré ser más fuerte que tú, mocoso. DXD. Muy por encima de las nubes, Igor voló por los cielos a una cómoda velocidad de poco más de la mitad de la velocidad del sonido. Extendiendo su mano, una luz blanca emanó de ella antes de que un trozo de papel enrollado apareciera en la mano del rubio. El aura abovedada de ki que rodeaba a Igor bloqueó la mayor parte del viento, por lo que el rubio no tuvo problemas para desplegar el papel para revelar el mapa que contenía.
Al mismo tiempo, el rubio sacó una brújula y la sostuvo en su mano. Ya casi estoy allí. Solo tengo que continuar viajando hacia el oeste y debería llegar pronto. Habiendo verificado su dirección, colocó el mapa y la brújula dentro de la cámara del tiempo antes de avanzar nuevamente. Poder, poder y poder me están esperando. Subo y boom. Atravesando la barrera del sonido, corrió hacia el Himalaya, ansioso por reiniciar su entrenamiento en serio. DXD. 8 de julio de 1996, 23 de agosto de 1996, Cordillera del Himalaya, India. Había pasado un mes desde que la rubia abandonó el país de Japón y emprendió su viaje de crecimiento. Sabiendo que seguir entrenando en la cámara del tiempo sería perjudicial a largo plazo, Igor permaneció en el mundo exterior sin entrar a la cámara del tiempo durante largos periodos de tiempo. La única vez que entraría a la cámara del tiempo sería para dormir y recuperarse del entrenamiento con su Kaioken. Con el potencial de su cuerpo actualmente agotado, el rubio no se centró mucho en la fuerza física sino en refinar sus técnicas existentes. Igor había elegido quedarse en lo alto de las zonas nevadas de la montaña. Con los fuertes vientos y las gélidas temperaturas, la mayoría de la gente se vería disuadida de venir allí. Por supuesto, la rubia no se sentía incómoda quedándose allí. Había soportado temperaturas mucho más duras en la cámara del tiempo. Pero Igor valoraba sobre todo su lugar en la alta montaña por el silencio, la paz y la comodidad. Si bien había comida en la cámara del tiempo, el rubio se consoló al saber que si perdía temporalmente el acceso a ella, simplemente podría descender de la montaña para cazar. Actualmente, el rubio estaba practicando su Kaioken. A pesar de que estaba con el torso desnudo, no había ni un solo copo de nieve en su cuerpo o cabello. La razón era que su cuerpo liberaba tanto calor que la nieve que caía sobre él se derretía directamente. Estaba repasando lentamente sus katas, su respiración manteniendo un ritmo constante y su mente en paz. Puedo sentirlo. Estoy casi allí. A través del control espiritual, Igor estaba aumentando lentamente el límite superior del Kaioken que podía mantener indefinidamente. En este momento, la rubia se acercaba al 60%. Tener tanto progreso en un mes fue sustancial porque lo que estaba aumentando no era su poder base sino la cantidad de poder extra que podía extraer de su cuerpo sin dañarlo a largo plazo. El solo hecho de poder extraer un 10% más hizo que la rubia se sintiera extremadamente feliz. Si puedo aumentarlo al 60%, puedo comenzar a buscar multiplicadores más altos del Kaioken. Entonces tal vez finalmente pueda romper la barrera de los tiempos 30. Habiendo estado atrapada en Kaioken X29, el TOG de la rubia estaba funcionando mal. Si no fuera múltiplo de 5, no podría dormir bien. Y así las horas fueron pasando y la noche se convirtió en día. Los vientos amainaron y el sol se asomó por el horizonte. El cálido resplandor del sol de la mañana hizo que Igor detuviera sus movimientos y abriera los ojos con una sonrisa. Sus ojos irradiaban una cierta claridad que uno solo gana cuando tiene una epifanía. Tenía razón. En lugar de raspar más profundamente, controlar lo que tengo es la manera. El 50% era el máximo que podía extraer de mi cuerpo antes de comenzar a sentirme incómodo. Pero ahora, instantáneamente activó su Kaioken al 60% de su eficiencia. Hubo un estallido de presión que arrasó la nieve, pero no hubo una sola fuga de aura. Ni siquiera un tenue contorno rojo se deslizó por la piel de la rubia. Admirando lo natural que se sentía el aumento de fuerza, Igor se puso en posición. Repasemos algunos movimientos. En ese instante, comenzó a dar golpes y patadas lo más rápido que pudo. Da 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 da. Realizó varios combos durante 5 minutos sólidos. La fuerza de sus golpes contrarrestó la nieve del suelo y sacudió el aire a su alrededor. Durante todo este tiempo, el rubio tuvo una sonrisa en su rostro. Habiendo vuelto a hacer lo que amaba, naturalmente sería feliz. Deteniendo sus movimientos, el rubio miró sus dos puños que tenían nieve chisporroteante. Es difícil no volverse adicto a esta sensación de ganar fuerza visiblemente. Con solo pensar en cómo hace unas décadas apenas podía mover un saco de boxeo, Igor estaba muy orgulloso de sí mismo. Y ahora ha llegado el momento de la verdad. Apretando el puño, el rubio se preparó. Si no llego a Kaioken X30, escribiré mi nombre al revés. Una vez decidido, Igor se quedó con la espalda ligeramente encorvada.
Espaciando ligeramente los pies, dobló las rodillas y apretó los puños. Apretando los dientes, el rubio habló. Vamos. Kaioken. Gruususususu. La familiar capa de Demiki roja rodeaba su cuerpo. El aura era suave y no fluctuaba violentamente, mostrando el nivel relativamente alto de control que la rubia tenía sobre el Kaioken. X4. Gru. X8. Gru. X12. Gru. Habiendo aumentado su Kaioken por encima de los dos dígitos, el aura tranquila comenzó a fluctuar enérgicamente. El aura también se volvió más densa debido a que al rubio le resultaba cada vez más difícil mantener el Demiki dentro de su cuerpo. Pero esto ya supuso una mejora considerable en comparación con sus intentos anteriores de hace un año. Continuemos. Varios 16. Gru. X20. Gru. Fue después de alcanzar esta barrera que finalmente le resultó relativamente difícil contener su aura. Habiendo aumentado su fuerza base 20 veces, la cantidad de Demiki en su cuerpo era enorme y fluía con tal vigor que Igor realmente tuvo que concentrarse, no fuera a perder el control y agotar su resistencia de una sola vez. Así que Igor se tomó unos momentos para adaptarse al nivel actual de su fuerza. No puedo ser imprudente a partir de este momento. Igor había aprendido hacía mucho tiempo que saltar precipitadamente a Kaioken X20 agotaría gravemente su resistencia debido a que su cuerpo experimentaría un shock repentino. Aumentar en valores incrementales de cuarto era actualmente la cantidad máxima de aumentos que podía soportar de una sola vez. Pero después de llegar a 20 veces, no pudo volver a aumentar 4 veces. X22. Gruu. X24. Gruu. Se tomó un momento para recuperarse antes de continuar. X25. Gruu. La rubia se detuvo por un momento en el multiplicador 25. Estaba perdiendo el control del Kaioken y si continuaba impulsándose sin tomar las riendas, entonces no pasaría de la marca 27. Apretando los dientes, el rubio apretó los puños. X26. Gruu. Su aura surgió como una hoguera roja gigante. Todo su cuerpo ya parecía rojo por las copiosas cantidades de Demiki que recorría cada fibra de su cuerpo. X27. Gruu. X28. Gruu. Veces, 29. Gruu. Igor realmente tuvo que detenerse aquí. Las venas de todo su cuerpo estaban abultadas y su masa muscular había aumentado notablemente. La cantidad de aura que lo rodeaba incluso había hecho que toda su figura pareciera ilusoria. Pero Igor estaba decidido a no quedarse ahí. Tan cerca. Podía sentir cómo el control sobre su aura se deslizaba lentamente entre sus dedos como jabón mojado. Ya se había consumido más de la mitad de su resistencia en menos de un minuto. Pero la rubia no iba a parar ahora. Gra-a-a-a. Gru-u-u-u. Lanzando un grito primitivo al cielo, el rubio finalmente logró multiplicar su nivel de poder base por 30. En ese momento, su aura se había vuelto tan densa que su figura no podía verse en absoluto. El aura fluctuaba tan violentamente que el suelo se agrietó y las rocas cercanas volaron. Toda la nieve de los alrededores se había derretido mientras los vientos se volvían violentos. Igor estaba liberando tanta aura que se convirtió en un pilar que se elevaba a más de 8 metros. Era como un faro que hacía que todas las personas que hacían viajes al Himalaya, ya fuera por motivos sagrados o casuales, miraran hacia la cumbre. Mientras los mundanos miraban esta escena con asombro, lo sobrenatural huyó apresuradamente de la escena. Después de todo, podían sentir claramente la inmensa presión que emitía Igor. Sin embargo, tan rápido como esta aura surgió, lentamente comenzó a caer en picado. En la cima, Igor pudo sentir que había agotado su resistencia y casi se había desangrado hasta quedar sin ki. No queriendo experimentar la sensación de que su cuerpo entraba en shock, gradualmente disminuyó los multiplicadores del Kaioken hasta que finalmente estuvo en su estado base. Ufufufuf. El rubio tenía las piernas temblorosas mientras un vapor visible flotaba de su cuerpo. Sin embargo, a pesar de todo esto, Igor tenía una sonrisa en su rostro. Lo hice. Plaf. Cayendo de rodillas, el rubio no pudo sostener su cuerpo por más tiempo antes de caer de cara al duro suelo. Su respiración se hizo más lenta y sus ojos se cerraron gradualmente.
Y aún así, lo único en lo que el rubio podía pensar era en el hecho de que lo había logrado. Incapaz de reunir la fuerza suficiente para siquiera entrar a la cámara del tiempo, la rubia se desmayó en el acto. DXD. Punto punto punto. Descendiendo del cielo, un mono bajo cubierto de pelaje marrón dorado se acercó a Igor. Parecía anciano y la sotana de monje que llevaba lo hacía parecer aún más anciano. Se acercó al joven antes de levantarlo sobre sus hombros. Otro humano talentoso. Sin embargo, mientras uno posee el verdadero Longinus, este posee el artefacto místico de los Arios. El viejo mono sonrió para sus adentros. Esta es mi redención. No cometeré el mismo error dos veces.